Rihanna ha pagado mucho dinero para realizar en la parte en esta celebración. Contratar a una cantante internacional por 6 millones de dólares para encabezar tu cena preboda no es gran cosa si perteneces a alguna de las familias de esta lista. Cuando escuchas la palabra rico, nombres como Elon Musk, Jeff Bezos suelen acaparar la atención. Pero las familias de esta lista son locamente ricas en comparación con estos empresarios. Hoy hablaremos de algunas de las familias más ricas del mundo. Empecemos. La familia Walton. La familia Walton, fundadora de Walmart, ascendió a lo más alto de la jerarquía de la riqueza mundial, ejemplificando un viaje extraordinario desde unos comienzos humildes hasta una prosperidad extraordinaria. El enfoque visionario de Sam Walton hacia la venta al por menor, caracterizado por centrarse en la eficiencia de la cadena de suministro y los precios bajos, impulsó a Walmart a un éxito sin precedentes. Mediante una negociación diligente con los fabricantes, Walmart consiguió un ahorro de costes sin precedentes, lo que le permitió ofrecer productos a precios muy inferiores a los de la competencia. A medida que Walmart se expandía, también lo hacía la fortuna de la familia Walton, y Bud Walton se unió a Sam para ampliar la presencia de la empresa en todo Estados Unidos. Esta expansión se sustentó en un compromiso con la satisfacción del cliente y la excelencia operativa. Los hijos de Sam Walton, Jim, Rob y Alice, desempeñaron papeles importantes en el crecimiento de Walmart. Jim supervisó las operaciones internacionales, Rob gestionó los asuntos legales y Alice contribuyó al desarrollo de la colección de arte de Walmart. La dedicación de la familia al éxito de Walmart se tradujo en una inmensa riqueza, reflejada en su patrimonio neto colectivo de 215 mil millones de dólares en 2020. Sin embargo, su impacto va más allá del éxito financiero. En 1987, Sam Walton creó la Walton Family Foundation, dedicada a iniciativas educativas y medioambientales. Las contribuciones de la fundación, que incluyen la financiación de escuelas concertadas y el apoyo a la conservación del medio ambiente, han tenido un impacto profundo y de gran alcance. A pesar de su riqueza sin parangón, los esfuerzos filantrópicos de la familia Walton subrayan su compromiso con la responsabilidad social. A través de inversiones y asociaciones estratégicas, han transformado vidas y preservado los recursos naturales, dejando un legado duradero más allá del éxito empresarial. El viaje de la familia Walton, desde una empresa minorista de un pequeño pueblo hasta el dominio mundial, sirve de inspiración y pone de relieve el poder transformador del trabajo duro, la innovación y la generosidad. El Marte. La riqueza de la familia Mars procede de su participación en Mars Incorporated, una de las mayores empresas de confitería del mundo. Con un patrimonio neto conjunto que supera los 120 mil millones de dólares, la familia Mars se ha asegurado un lugar entre las familias más ricas del mundo. La historia de la familia Mars comienza con el visionario empresario Franklin Clarence Mars. En 1911, Franklin fundó Mars Incorporated, sentando las bases de un imperio de confitería que cautivaría las papilas gustativas de todo el mundo. Desde el principio, la familia Mars se distinguió por su compromiso con la calidad y la innovación. Mars Incorporated es responsable de algunas de las marcas más emblemáticas y queridas de la industria de la confitería. ¿Quién no se ha deleitado con los deliciosos M&M's que se derriten en la boca? ¿Ha saboreado la delicia llena de turrón de una barrita Snickers o ha disfrutado del rico chocolate de una barrita Mars? Pero el éxito de la familia Mars no se limita al chocolate y los caramelos. Han ampliado sus actividades empresariales, aventurándose en otros sectores para diversificar su cartera. Mars Incorporated ha realizado importantes avances en los sectores de la alimentación y el cuidado de mascotas, con marcas como Pedigree, Whiskas y Uncle Ben's bajo su paraguas. Su compromiso con la calidad y la innovación va más allá de la confitería, lo que garantiza su éxito e influencia continuos. El compromiso de la familia Mars con la calidad y la innovación ha impulsado su negocio a nuevas cotas. Sus productos son disfrutados por millones de personas en todo el mundo, provocando sonrisas y momentos de alegría en innumerables rostros. Su compromiso con la sostenibilidad y las prácticas empresariales responsables también ha sido uno de sus puntos fuertes, ya que se esfuerzan por tener un impacto positivo en el medio ambiente y en las comunidades a las que sirven. La familia Rockefeller. La familia Rockefeller, originaria de Alemania, ascendió al poder en América, principalmente en la industria petrolera. Liderados por John D. Rockefeller, crearon la Standard Oil, que controlaba el 90% de las refinerías estadounidenses. Su riqueza se extendió a la banca con Chase Manhattan. A pesar de la controversia y las acciones antimonopolio, su influencia creció, dando forma a la industria y las finanzas estadounidenses. En 1987, figuraban entre las familias más poderosas del mundo.
La visión estratégica y las tácticas agresivas de John D. Rockefeller le convirtieron en el hombre más rico del mundo. Su legado refleja ambición y poder y ha marcado a varias generaciones. La familia Rockefeller no solo ha sido rica e influyente en los negocios, sino también en la política. Nelson Rockefeller fue vicepresidente con Gerald Ford, mientras que John D. Rockefeller III defendió causas sociales y medioambientales, creando más de 20 parques nacionales. A pesar de las controversias sobre sus vínculos petroleros, se comprometieron con la conservación, oponiéndose a los combustibles fósiles. Algunos Rockefeller se desprendieron del petróleo, criticando a empresas como ExxonMobil por el cambio climático. Su fundación prometió 5.000 millones de dólares para luchar contra el desarrollo de los combustibles fósiles, poniendo de relieve su dedicación a la sostenibilidad. Su implicación política, sus esfuerzos conservacionistas y sus controversias conforman su legado, mostrando su objetivo de influir positivamente en la sociedad más allá de la riqueza y el poder. La generosidad de John D. Rockefeller superó los 540 millones de dólares, centrándose en la educación y la sanidad. Crearon instituciones de renombre, como la Universidad Rockefeller, y financiaron facultades, como la Universidad de Chicago. Su fundación, Rockefeller, es pionera en la investigación de los retos mundiales, con una dotación de 5.000 millones de dólares. Sus contribuciones se extienden a las artes, la cultura y lugares emblemáticos como el Rockefeller Center. Su filantropía aborda problemas sociales, mejora la asistencia sanitaria y promueve la sostenibilidad, dejando un impacto duradero en la sociedad estadounidense. Su nombre resuena en edificios, parques e instituciones, simbolizando su perdurable legado de cambio positivo. Los Al-Saud. La riqueza de la familia Al-Saud procede de su control de la industria petrolera en Arabia Saudí, uno de los mayores países productores de petróleo del mundo. Aunque es difícil calcular su patrimonio neto exacto, se cree que asciende a cientos de miles de millones de dólares, lo que les asegura un lugar entre las familias más ricas del mundo. La historia de la familia Al-Saud comienza con Abdulaziz ibn Saud, que fundó el moderno Reino de Arabia Saudí en 1932. Bajo su liderazgo, la familia Al-Saud se hizo con el poder y configuró el panorama político y económico del país. El control de la familia sobre la industria petrolera ha sido decisivo para su acumulación de riqueza y su influencia mundial. Las reservas de petróleo de Arabia Saudí se encuentran entre las mayores del mundo, y el control de la familia Al-Saud sobre ellas les ha permitido amasar una inmensa riqueza. Su influencia en el mercado mundial del petróleo ha determinado las economías y la dinámica geopolítica, convirtiéndolos en actores clave en la escena mundial. Sin embargo, la riqueza y el poder de la familia Al-Saud no han estado exentos de polémica y críticas. Se han planteado cuestiones de derechos humanos y de concentración de riqueza en manos de unos pocos. El férreo control de la familia sobre el poder político ha sido objeto de escrutinio, con llamamientos a una mayor transparencia y reformas democráticas. A pesar de las controversias, la familia Al-Saud sigue siendo una fuerza dominante en la escena mundial. Su riqueza e influencia van más allá de la industria petrolera, con inversiones en diversos sectores, como el financiero, el inmobiliario y las telecomunicaciones. Sus proyectos empresariales han contribuido a aumentar su riqueza y a consolidar su posición entre las familias más ricas del mundo. Los Koch. La riqueza de la familia Koch procede de su participación en Koch Industries, uno de los mayores conglomerados privados del mundo. Con un patrimonio neto conjunto que supera los 100.000 millones de dólares, la familia Koch se ha consolidado como una de las más acaudaladas del mundo. La historia de la familia Koch comienza con el visionario empresario Fred C. Koch. En 1940, Fred fundó la precursora de Koch Industries, sentando las bases de un imperio empresarial que abarcaría múltiples industrias. Desde sus humildes comienzos, Koch Industries ha experimentado un crecimiento exponencial, diversificando sus operaciones y convirtiéndose en una potencia en diversos sectores. Los intereses empresariales de Koch Industries son amplios y diversos. La empresa tiene una presencia significativa en el refinado de petróleo, los productos químicos y el comercio de materias primas, lo que la convierte en un actor clave en el mercado mundial de la energía. Sus operaciones se extienden más allá de estos sectores, abarcando la fabricación, la ganadería y los servicios financieros. Esta diversificación ha sido decisiva para la acumulación de riqueza de la familia y su capacidad para capear las fluctuaciones económicas. Pero la influencia de la familia Koch va más allá de sus negocios. Son conocidos por su compromiso con los principios del libre mercado y su activismo político.
La familia ha participado activamente en el apoyo a causas y organizaciones afines a sus creencias, abogando por la intervención limitada del gobierno y las libertades individuales. Su activismo político ha desempeñado un papel importante en la configuración de las políticas públicas y ha cosechado tanto elogios como críticas. El compromiso filantrópico de la familia Koch también es digno de mención. A través de las fundaciones de la familia Koch, han apoyado diversas iniciativas benéficas, centrándose en la educación, la investigación médica y las artes. Sus esfuerzos filantrópicos han tenido un impacto positivo en las comunidades y han dejado un legado duradero más allá de sus logros empresariales. Los Al-Thanis. En las vastas tierras desérticas de Qatar surgió una familia extraordinaria, conocida como los Al-Thanis. Sus orígenes se remontan a la tribu árabe septentrional Banu Tamim, cuyo linaje se remonta a Mudar bin Nizar, figura prominente de la historia árabe. Pero fue su viaje desde la ciudad Nejdi de Ushaiger hasta el oasis de Gebrin, en el sur de Najd, actual Arabia Saudí, lo que sentó las bases de su posterior asentamiento en Qatar. En el siglo XVII, los Al-Thani residían en Ushaiger, un asentamiento al noroeste de Riad. Sin embargo, su destino estaba más allá de esas fronteras. A principios de la década de 1720, se embarcaron en una migración que cambiaría para siempre su destino. Dejaron atrás sus tierras ancestrales y se embarcaron rumbo a Qatar, en busca de nuevas oportunidades y un lugar al que llamar hogar. Su primer asentamiento en Qatar fue en la ciudad meridional de Sikak, donde se establecieron y empezaron a sentar las bases de su futuro. Desde allí se desplazaron hacia el noroeste, hasta Subara y Al-Ruwais, dejando su huella en estas ciudades a medida que avanzaban. Pero fue en la bulliciosa ciudad de Doha donde realmente encontraron su lugar en la historia. Bajo el liderazgo de Mohammed bin Thani, los Al-Thani se establecieron en Doha en el siglo XIX. Mohammed bin Thani, un líder respetado e influyente, guió a su familia para que se estableciera en esta próspera ciudad. Fue aquí donde sentarían las bases de su ascenso a la prominencia y darían forma al destino de Qatar. Bani Qasim, Bani Ahmed, Bani Jaber y Bani Tamer. Estas facciones, con sus identidades y contribuciones únicas, desempeñarían un papel crucial en el desarrollo y la influencia de la familia. Cuando los Al-Thani se establecieron en Doha, empezaron a consolidarse como una fuerza prominente en la región. Su liderazgo e influencia crecieron y se convirtieron en parte integrante de la historia y la identidad de Qatar. Los primeros asentamientos de la familia y su posterior ascenso al poder prepararon el terreno para la cautivadora historia que se desarrollaría en los años venideros. Su influencia se extiende más allá de Qatar, con importantes propiedades en el barrio londinense de Mayfair, lo que le valió el sobrenombre de Pequeña Doha. La riqueza y el poder de los Al-Thani han cautivado al mundo, convirtiéndolos en una fuerza a tener en cuenta. Los Cargill-Macmillan. La riqueza de la familia Cargill-Macmillan procede de su propiedad de Cargill Incorporated, una de las mayores empresas privadas de Estados Unidos. Con un patrimonio neto conjunto que supera los 45.000 millones de dólares, la familia Cargill-Macmillan se ha asegurado un lugar entre las familias más ricas del mundo. La historia de la familia Cargill-Macmillan comienza con el visionario empresario William W. Cargill. En 1865, William fundó la precursora de Cargill, Incorporated, sentando las bases de una empresa que se convertiría en líder mundial de la industria agrícola. Desde sus humildes comienzos, Cargill ha experimentado un notable crecimiento, ampliando sus operaciones y diversificando sus negocios. Cargill Incorporated está profundamente arraigada en el sector agrícola, con intereses en el comercio de grano, el procesado de alimentos y la producción ganadera. Las operaciones de la empresa se extienden por todo el mundo y desempeñan un papel crucial en la cadena mundial de suministro de alimentos. Su compromiso con la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad les ha llevado a la vanguardia del sector. La influencia de la familia Cargill-Macmillan va más allá de sus actividades empresariales. Han estado a la vanguardia de la innovación en el sector agrícola, buscando constantemente nuevas formas de mejorar la productividad y la sostenibilidad. Su compromiso con las prácticas sostenibles no solo ha beneficiado a su negocio, sino que también ha tenido un impacto positivo en el medio ambiente y en las comunidades en las que operan. Como empresa familiar, la familia Cargill-Macmillan ha mantenido una perspectiva a largo plazo, centrándose en el éxito y el crecimiento continuos de su negocio. Su compromiso con la innovación, unido a su profundo conocimiento de la industria agrícola, les ha permitido navegar por un panorama en constante cambio y seguir siendo líderes en su campo. Los von Baumbach. Hubertus von Baumbach
nacido a finales de los años 60, creció en el privilegio, destinado a influir en la industria farmacéutica. Su linaje le une a Albert Boehringer, fundador de Boehringer Ingelheim, inculcándole valores familiares y ambición. Hubertus se formó en el MIT, donde se licenció en Derecho, y obtuvo un MBA, preparándose para los retos de la industria. Se incorporó a Boehringer Ingelheim en 2001 y aportó nuevas perspectivas y conocimientos, impulsando el progreso de la compañía. Ascendió en el escalafón hasta convertirse en consejero delegado en 2015, tomando decisiones transformadoras como la operación con Sanofi. La trayectoria de Hubertus von Baumbach personifica el liderazgo, la visión y la dedicación al legado familiar, dando forma al futuro de la industria farmacéutica. Nombrado consejero delegado en 2015, orquestó cambios significativos, incluida una adquisición pionera con Sanofi. Este movimiento estratégico optimizó la cartera de Boehringer Ingelheim, asegurando su competitividad y crecimiento futuro. Reconociendo la necesidad de descentralización, Hubertus potenció las divisiones, fomentando la agilidad y la innovación. Bajo su liderazgo, la compañía floreció, consolidando su posición global. Más allá de los negocios, el liderazgo visionario de Hubertus obtuvo reconocimiento internacional, acompañando a la canciller Angela Merkel en sus visitas de Estado a China. Sus decisiones transformadoras y su compromiso con la excelencia marcaron no solo a Boehringer Ingelheim, sino a toda la industria. La participación de Hubertus en juntas corporativas y organizaciones sin ánimo de lucro demuestra aún más su dedicación al impacto social. Su legado como auténtico visionario sigue inspirando. Contribuyó al Consejo Asesor del Deutsche Bank, demostrando su destreza estratégica. Sus cargos en el Baden-Württembergische Bank y el Landesbank Baden-Württemberg ponen de relieve su perspicacia financiera. El compromiso de Hubertus con la mejora de la sociedad se refleja en organizaciones sin ánimo de lucro como la Federación de Industrias Alemanas y la Asociación Alemana de la Industria Química, que dan forma a las políticas económicas. Fomentó el diálogo en el Baden-Badener Unternehmergespräche, abordando cuestiones sociales. Además, su participación en fundaciones culturales puso de manifiesto su dedicación al arte y la educación. Los Thompson. Todo empezó a principios de la década de 1990, cuando John y Sarah Thompson, un matrimonio de pueblo, crearon un próspero negocio de artesanía casera, expandiéndose a diversas industrias. A pesar de su éxito, surgieron rumores de negocios turbios que empañaron su reputación. A medida que se intensificaban las batallas legales, su imperio se desmoronaba debido a las acusaciones de fraude y evasión fiscal. Un pariente perdido, Richard, reclamó una parte de la fortuna familiar, revelando secretos ocultos. La caída de los Thompson puso de manifiesto las consecuencias de sus actos que afectaron a sus hijos y socios. A pesar de sus convicciones, buscaron la redención a través de la filantropía. La historia de los Thompson refleja la complejidad de la riqueza y la búsqueda del éxito. El imperio de los Thompson se desmoronó, provocando caos e incertidumbre. Ocultaron dinero en una cuenta en un paraíso fiscal, lo que desató la indignación y el escrutinio judicial. Las investigaciones descubrieron evasión fiscal y corrupción, y los empleados se volvieron contra ellos. Los titulares de los medios de comunicación retrataron la avaricia de la familia, mientras sus hijos, Emily y Michael, se enfrentaban a las consecuencias. Emily se dedicó a la caridad y Michael buscó venganza. El escándalo afectó a los socios comerciales, revelando el lado oscuro de la industria y suscitando preocupaciones por corrupción. La caída de los Thompson refleja las consecuencias de sus actos y arroja luz sobre la riqueza y la dinámica del poder. Una vez resuelto el escándalo de los Thompson, el mundo esperó el resultado del juicio. El proceso, muy publicitado, reveló pruebas de sus manipulaciones financieras y engaños. Los testigos los retrataron como codiciosos, pero la defensa alegó que eran víctimas de un sistema duro. El jurado los declaró culpables de fraude, evasión fiscal y blanqueo de dinero, lo que provocó una reacción dramática en la sala. La acusación pedía penas severas, mientras que la defensa abogaba por la indulgencia, citando su labor benéfica. Al final, recibieron penas de prisión y multas. A pesar de ello, los Thompson trataron de redimirse, dedicándose a la filantropía tras su puesta en libertad. Sus hijos, Emily y Michael, también intentaron enmendar sus errores a su manera. Los Ambanis. La riqueza de la familia Ambani procede de su participación en Reliance Industries, uno de los mayores conglomerados de la India. Con un patrimonio neto conjunto que supera los 80.000 millones de dólares, la familia Ambani se ha consolidado como una de las más ricas del mundo. La historia de la familia Ambani comienza con el visionario empresario Dhirubhai Ambani.
En 1966, Dhirubhai fundó Reliance Industries, sentando las bases de un imperio empresarial que revolucionaría la economía india. Bajo su liderazgo, Reliance Industries creció exponencialmente, diversificando sus operaciones y convirtiéndose en una potencia en diversos sectores. Los intereses empresariales de Reliance Industries son amplios y diversos. La empresa tiene una presencia significativa en la petroquímica, el refinado y las telecomunicaciones, lo que la convierte en un actor clave en los sectores de la energía y las comunicaciones de la India. Con los años, Reliance Industries ha ampliado sus operaciones a otros sectores, como el comercio minorista, los medios de comunicación y el entretenimiento, consolidando aún más su posición como fuerza dominante en el panorama empresarial indio. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, se calcula que el presidente de Reliance Industries, una empresa incluida en la lista Fortune 500, tiene un patrimonio neto de 100.000 millones de dólares. Es la persona más rica de Asia y la undécima del mundo. En julio, el joven Ambani prepara su boda con Radhika Merchant, hija de Viren Merchant, consejero delegado de Encore Healthcare. La pareja comenzó el viernes en Gujarat, India, su fiesta preboda de 3 días de duración. Al igual que en numerosas ocasiones relacionadas con la familia Ambani, este acontecimiento pone de relieve su considerable riqueza e influencia. La familia Quant. El ascenso de la familia Quant comienza con Günther Quant, el patriarca de la familia. Durante la Primera Guerra Mundial, amasó su riqueza inicial gracias a la producción de uniformes. Pero fue durante los años de entreguerras cuando aprovechó la oportunidad de adquirir empresas industriales en quiebra en condiciones favorables, sentando las bases para el ascenso de su familia al poder. Günther Quant se centró principalmente en la producción de baterías en las fábricas de baterías AFA de Hannover y Hagen, que más tarde se convertirían en Bartha. Pero fue su rápido alineamiento con el naciente partido nazi lo que impulsaría a la familia Quant a cotas inimaginables. En 1933, Günther Quant se unió a los nacionalsocialistas de Hitler, convirtiéndose en un generoso donante para la causa fascista. Mantuvo estrechas relaciones con destacados nazis e incluso vio cómo su segunda esposa, Magda, se casaba con Joseph Goebbels, futuro ministro de propaganda nazi. Los vínculos de los Quant con el régimen nazi resultarían ser una asociación lucrativa. Mientras los nazis se preparaban para la guerra, las baterías de Günther Quant se convirtieron en un componente crucial de los vehículos y armas militares. Las fábricas de AFA suministraban las principales baterías para submarinos y el cohete de largo alcance B-2. Consolidando la posición de los Quant como uno de los mayores magnates armamentísticos de la época. Su riqueza creció exponencialmente a medida que se beneficiaban del derramamiento de sangre y la destrucción de la guerra. Pero la implicación de los Quant en el esfuerzo bélico fue más allá de la mera producción. En una sorprendente revelación, se descubrió que habían creado un campo de concentración propiedad de la empresa, el Kase de Hannover, con el apoyo directo de las SS. Este campo explotaba la mano de obra tanto de judíos como de combatientes de la resistencia, así como de trabajadores forzados de Francia y Checoslovaquia. Los prisioneros del KSZ Neuen Gamme, más grande, fueron seleccionados para realizar trabajos forzados en la fábrica de baterías de Quant. Los supervivientes del campo de concentración de Quant comparten sus terribles experiencias. Relatan el trabajo letal que suponía la producción de baterías, la falta de ropa protectora y la exposición a gases venenosos producidos por metales pesados. Los cálculos internos de los Quant llegaban incluso a suponer una rotación mensual de 80 personas, lo que indicaba el espeluznante número de muertos en su campo. En la actualidad, la familia Quant disfruta de una inmensa riqueza e influencia, pero su oscuro pasado permanece envuelto en el secreto. Nunca se les han exigido responsabilidades por su participación en los crímenes del régimen nazi, ni han indemnizado a los supervivientes de los campos de concentración propiedad de su empresa. La familia Dumas. En 1837, Thierry Hermès abrió una pequeña marroquinería y, sin saberlo, sentó las bases de un negocio familiar global. Inicialmente al servicio de la realeza europea como fabricante de arneses, Hermès evolucionó hasta convertirse en un imperio multimillonario bajo la dirección del nieto de Thierry, Émile Maurice. Émile Maurice concibió Hermès como símbolo del lujo y colaboró con Louis Renault y Ettore Bugatti en la creación de elegantes baúles para automóviles. La diversificación hacia el mobiliario, los cinturones y la alta costura amplió la clientela de Hermès y consolidó su estatus de marca de lujo. A pesar de que ningún miembro de la familia lleva el apellido Hermès, su legado persiste. Robert Dumas, yerno de Thierry, revolucionó Hermès con la introducción de pañuelos y corbatas, lo que marcó un hito en la trayectoria empresarial de la familia.
los pañuelos y las corbatas se convirtieron en símbolos del lujo y propulsaron a Hermès a la vanguardia de la moda. Robert Dumas dirigió la empresa después de Émile Maurice, consolidando la posición de la familia. Jean-Louis Dumas, nombrado director general en 1978, revolucionó Hermès. Reintrodujo el bolso Kelly en colores vibrantes y creó el icónico bolso Birkin con Jane Birkin. La adquisición de Puy for Cat, St. Louis y John Lobb amplió la cartera de Hermès al tiempo que mantenía la artesanía. El compromiso de la familia Dumas con la excelencia impulsó su negocio multimillonario. De fabricantes de arneses a pioneros de la moda de lujo, su trayectoria es un ejemplo de espíritu emprendedor y dedicación a la perfección, que les ha convertido en líderes del sector. En la actualidad, Hermès es una de las marcas de lujo más prestigiosas del mundo, conocida por su exquisita artesanía y su elegancia atemporal. La dedicación de la familia Dumas a preservar su legado y mantener el control del negocio ha garantizado su éxito continuado. Con Axel Dumas al timón como director general, el compromiso de la familia con la excelencia sigue siendo inquebrantable. La familia Albrecht. El legado de la familia Albrecht se remonta a Barthold Albrecht, pastor en Bodenwerder, Alemania, nacido en 1557. Su compromiso con la fe sentó sus bases, lo que les llevó a destacar en la administración pública, la política y los negocios. Con el tiempo, los miembros de la familia destacaron en medicina, derecho y administración pública, ganándose el respeto en el electorado y el reino de Hannover. Pasaron a formar parte de la Hübsche, la élite de Hannover, Johann Günther Albrecht, médico de renombre, y Johann Friedrich Albrecht, respetado gobernador de condado, fueron figuras notables. Karl Franz Georg Albrecht, abogado y experto en finanzas, y su hijo Georg Alexander Albrecht, próspero comerciante de algodón y cónsul austrohúngaro, continuaron la prestigiosa trayectoria de la familia. La influencia de la familia Albrecht trasciende su historia temprana, con importantes avances en la música, la política y los negocios. Karl Albrecht, respetado director de orquesta, y su hijo Mark Albrecht, director titular de la Ópera Nacional de Holanda, continúan el legado musical de la familia con un talento excepcional. En política, Ernst Albrecht, ex primer ministro de Baja Sajonia, y su hija Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, demuestran la destreza política de la familia. Hans Holger Albrecht, empresario de éxito, representa sus logros en los negocios. Su versatilidad y éxito en diversos campos enriquecen a la sociedad, dando forma a la cultura, las políticas y el crecimiento económico, dejando un legado duradero de talento, ambición y apoyo al linaje. La familia Albrecht ocupa una posición venerada, reconocida en el Deutsches Geschlechterbuch por sus contribuciones a la sociedad alemana. Su escudo de armas, con un león dorado rompiendo una cadena de plata sobre fondo rojo, simboliza el valor, la nobleza y la libertad. Este emblema representa su resistencia y su búsqueda de la excelencia, y refleja sus valores y su patrimonio. A lo largo de la historia, los escudos de armas han distinguido a las familias nobles, mostrando su estatus y sus logros. Para la familia Albrecht, encarna la unidad, la fuerza y su huella en la historia. Su inclusión en el Deutsches Geschlechterbuch y su escudo de armas significan su legado perdurable y su estimada posición en la sociedad alemana. La familia Rothschild. La familia Rothschild, originaria de la Alemania del siglo XVIII, comenzó con Mayer Amschel Rothschild, un banquero. Estableció un negocio bancario en Frankfurt y colocó estratégicamente a sus 5 hijos en distintos centros financieros europeos. Su influencia creció a medida que financiaban guerras y asesoraban a gobiernos. Nathan Rothschild se benefició especialmente durante las guerras napoleónicas, utilizando información privilegiada para sus inversiones. A pesar de las controversias y las teorías conspirativas, incluidas las acusaciones antisemitas, el imperio bancario de los Rothschild persiste. Su riqueza e influencia política han dejado un legado duradero, que sigue intrigando y cautivando al mundo, convirtiéndolos en una de las familias más ricas e influyentes de la historia. Los Rothschild, una de las familias más ricas de la historia, amasaron su fortuna mediante inversiones inteligentes en diversos sectores. Su imperio bancario, conocido por su estabilidad y poder, concedía préstamos a los gobiernos y facilitaba el comercio, obteniendo sustanciosos beneficios. Las inversiones en minería, especialmente en las lucrativas minas de diamantes y oro de Sudáfrica, les enriquecieron aún más. También invirtieron fuertemente en los ferrocarriles europeos, dando forma a las infraestructuras de transporte y cosechando importantes beneficios. Su pasión por el arte, los objetos de colección y los viñedos de prestigio aumentó su riqueza e influencia cultural.
A pesar de las controversias y las teorías conspirativas, su riqueza, cimentada en su perspicacia para los negocios, ha perdurado a lo largo de generaciones, cautivando la fascinación y la especulación mundiales. La familia Rothschild, famosa por su riqueza e influencia, se ha visto envuelta en diversas teorías y polémicas conspirativas, a menudo basadas en sentimientos antisemitas. Una teoría sugiere su control sobre los acontecimientos y las economías mundiales, mientras que otra alega su implicación en un nuevo orden mundial que busca la dominación global. Su prominencia bancaria también ha alimentado acusaciones de manipulación de divisas y control de bancos centrales. Estas teorías, aunque carecen de pruebas, persisten, alimentadas por prejuicios. Controversias como el caso Dreyfus ponen de manifiesto los sentimientos antisemitas de la época. A pesar de ello, los Rothschild han contribuido a la sociedad a través de la filantropía, apoyando la educación, la sanidad y las artes, dejando un impacto positivo duradero. ¿Le ha gustado el vídeo? ¿Quiere más? Siga atento haciendo clic en cualquiera de las tarjetas de su pantalla para ver más contenido emocionante. Hasta la próxima.